¿Cómo están? Pero así te veo estupendamente bien. Vamos a partir rápidamente. Mira qué simpático, ¿ah? Sí. Las dos niñitas, qué bonitas son. Bueno, Raquel. ¿Por qué? Ya lo he hecho al agua. ¿Te ha acompañado antes a la tele? ¿Cuántas veces te ha acompañado a la tele? Esta es la segunda vez. Primero en el canal vecino y en cámara, esta es la segunda vez. ¿Sí? Sí. ¿En el canal 11 fue? No, canal 7. Ah, canal 7. ¿Sí? O sea, más vecino, más de allá. Por eso, sí. ¿Y usted, Raquelita, está nerviosa o no? Porque la veo ahí... Mira la pachorra que tiene. ¿Quién será hija? No sé, está nerviosa. ¿Está nerviosa? ¿Está contenta? ¿Qué onda? O sea, no tanto, porque no es la primera vez que aparezco en la tele. Ah, qué voz. O sea, ya... qué linda voz que tiene. La voz. Sí, diablo, ¿ah? Pero no... ¿Pero para nada nerviosa? O sea, así sentada de patas cruzadas, ¿la más normal? Sí. Sí, así es, pues. ¿Cuántos años tienes, Raquel? 8. 8 años. ¿Qué tal? Oye, pues, fuma mucho, tiene una voz. Tiene una voz como la mamá. Se sacó la voz de la mami. Ronca, fuma sí. Mucho. Carolina, ¿no había estado antes en algún programa de televisión con la Maite? Que yo recuerde, ¿tú, Maite? ¿Te acuerdas? ¿Cómo has estado? No. ¿No? ¿Primera no. vez? Es primera vez, sí. Así es que es ¿primera una vez sorpresa juntas? Lo que va a pasar esta. ¿Primera vez juntas? Primera vez, claro. Primera vez juntas. Maite, ¿te gusta la tele? Sí. ¿Te gustaría trabajar en televisión? ¿Sabes qué? La firme, vos, Maite. La firme. Sí. 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 Qué lindo. ¿Por qué te gustaría? ¿Qué le encontráis? Sí, es que mi papá también me... ¿Su papá trabaja en la tele? Bueno, ¿cuánto la mamá tienes también. Tú, Maite? En realidad lo que le gusta es la actuación. 10. Sí. El papá de la Maite, Oscar Rodríguez, el director de nuestra teleserie Fuera de Control y varias más. ¿Y qué te gusta más, acompañar al papá o a la mamá a actuar? ¿Actuar o la otra parte? Que más estoy con mi mamá, pero... por parte de los dos. Tiene problemas de ojos. ¿Cachai? Sí. ¿Qué tiene? Lo mismo le estaba mirando yo, pobre ojo. Oye, Raquel, cuéntanos un poquito cómo es Raquelita. Mira, yo siempre he dicho que todo se paga acá, no arriba. Yo creo que voy a tener que tener harta paciencia. Yo hice sufrir, yo creo mucho a mi mamá, así que ahora todos los voy a hacer sufrir a mí. Es una chica súper independiente, tiene mucha personalidad. Todo lo discute, todo lo pregunta y es el por qué. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, tú le faltabas el respeto a tus papás, te dan dos palmazos en el trasero y a la cama y a acostarse. Ahora nada, ahora además los colegios también tienen un poco de culpa que psicopedagogo, que psicólogo, que nada. Mucho, ¿eh? Antes aplicaban la psicología antigua, dos palmazos en el trasero y chao. Esta chicoca tiene mucha personalidad, fíjate. ¿Y tú le has dado? No. Sí, no. Yo, el papá no, yo sí. No, es que de repente a mí se me acaba la psicología. Le dicen más mala pulga. No, mira, pregúntale a ella, pero ella sabe. O sea, de repente yo la verdad es que a lo mejor la tuve a mucha edad, pero le pego sus palmazos también en el trasero. ¿Sí? Y nada de psicólogo ni nada. No lo necesita, creo yo. Pero ella se ríe igual. Ni un niñito trata de usted a los más grandes, los tíos, los tatas, son todos de tú. ¿De tú? ¿Será bueno o malo? No sé hasta dónde. ¿Sería bueno? Oye, además, tú manda un chico y tráeme los cigarros o anda a buscarme esto y te dicen, ¿y por qué? ¿Tú qué estás haciendo? Anda tú. Yo estoy ocupada haciendo las tareas, viendo los monos, pero ya no es lo mismo que antes. Tú decías, ya papá, ahora no, ¿y por qué? ¿Tú qué estás haciendo? Ahora tú no sabes si eso es insolencia o ellos tienen su espacio, su tiempo, es lo que tú no sabes. No, yo no fácil, sé, no sé, Kike, si tú o Álvaro también tienes ese problema, pero yo te digo, yo lo converso con otras mamás del colegio y me dicen, Raquel, olvídate, si esto son todas iguales. Yo soy nerd día por medio. Ah, maravilloso. Maravilloso. Oye, Raquel, dime una cosa, bueno, se parece en ti el carácter. ¿Y a Hernán se parece algo? A... Sí, lo alegadora. Bueno, Hernán es abogado y todo te lo alega, todo te lo discute y al final tú le dices, bueno, ya. Ya, tienes la razón. Pregúntale a ella, si ella no se queda callada, ella te dice todo. Que sienta o que mueva la cabeza, ¿sí o no? ¿Tiene razón? ¿Raquelita es como tú en ese sentido? ¿Ah? Alegue, pues. Sí, usted lo pues, estamos ¿sí viendo no? en pantalla. Está en pantalla. Hace así un poco nomás. Sí, poco. Sí, él sabe. Oye, y Raquel, a ver, entonces te preguntamos a ti, Raquelita, pues. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? Bueno, no, primero, ¿tiene razón?
en lo que ella dice? ¿Eres bastante mandona? ¿Eres de idea fija? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que es divertida, simpática y amorosa. Linda, pero ahora di la verdad, no me mires así. A veces un poquito enojona. Un poquito, ¿qué? A veces un poquito enojona. Pero con razón, ¿no? ¿Sí? Más o menos. A veces. A ver, ¿cambiaste las paletas ya o no? Muestra los dientes. Las paletas son nuevas y las del lado acaba de pasar el ratón. ¿Pasa el ratón por tu casa? ¿Dejáis el diente debajo de la almohada? ¿Sí? ¿Buen ratón? Sí, es que yo no quería venir, pues justo se le salieron los dientes y hay un amigo que la está mirando por televisión y le dice, ríete nomás, no, y hazlo mismo. No podía traer la mano. Ya tiene un sufridor, amigo, la mano. Sí, bueno, no, lo tiene. ¿Cómo? ¿Qué? No, si no te voy a decir nada, no le he dicho el nombre, no te preocupes. ¿Es pololo o es amigo, Raquelita? Amigo. ¿El mismo que yo te caché en rapelo, nada que ver? Yo no he dicho nada, yo no he hablado con el Quique. Yo tengo un informante. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿o no? Sí. Nicolás se llama. Wow. ¿Y de qué partido? ¿Y tú le decís Nico? Sí. ¿Veis tú si es el mismo que yo? ¿Te acordás del ratito que andábamos juntos? Ya, te escucho tranquilo, ya. Pregunta para acá. A ver, Carola. Carolita. Vamos a preguntarle. A la Carola, tú dirías que la Maite, así como la Raquel le explicaba cómo se parece su hija a ella, ¿en qué se parece a ti y en qué se parece a Oscar? ¡Qué desastre! Los ojos, ¿qué? Está clarísimo que ¿puedo son... ¿Puedo decir la verdad? ¿Puedo decir la verdad? Sí. Ya. ¿A ti? ¡Mira la cara que me acaba de poner! No, en todo. Es loca igual que yo, talentosa, le gusta la actuación, tiene desplante... Tiene cosas como bien parecidas a mí, bueno, y en el papá, en todo lo bueno del papá, además de los colores. No, tiene una buena mezcla. Yo diría que la Maite es una buena mezcla del papá y la mamá. Cuando tú eras chica, eras tipo la Maite, así, talentosa, loca, ¿te acuerdas? No sé si... ¿Sí? No sé, no sé. Sí, yo me atrevería a decir que como que me chupaba, como que me... Me daba como vergüenza, pero llegaba el momento en los que hubo, sacaba mis dotes a relucir. Oye, la Maite te ha visto en varias teleseries, ¿ya te gustaría ser actriz como ella? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, hay que ver uno más grande, ya más decidida, qué es lo que uno va a hacer. Qué divertidos, son tan chiquititos, parece que estuviéramos conversando como de la misma edad, lo que es la versión 8. Yo creo que tiene todo el talento como para actuar. Mira, vamos a hacer una escena, ¿ya? Me ha hecho música de teleserie. Bueno, ya. Mira, te invitaron a un pijama party tus amigos esta noche, ¿ya? Y tu mamá no te dio permiso porque en el colegio sacaste un 5 y no un 7 como ella quería. Y tienes que tratar de convencerla, pero mamá, por favor, invéntale personaje. Me invitó, me va a venir a dejar el, no todos sé, los argumentos que se te ocurran. Luz, cámara, acción. Ajá. Pijama party. Dale. Y esto no estaba preparado, ¿ah? Me quedo sentado. Sí, ¿no? Como quiera, como quiera. La actriz. Tu mamá, déjame ir, por favor. ¿A dónde? Que tengo un pijama party día. Pero tus notas no se compadecen con... Yo no te puedo dar permiso hasta que tú no me traigas una nota como corresponde. Pero si yo me voy a seguir sacando 7, por favor, déjame ir, mamá. Bueno, ya. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, ya, claro. Bueno, ya, no más. Tiene que ser una mamá así dura. No, no. Qué rica, así tan rápido. Oye, ¿y a ti, Raquelita, qué te gustaría hacer cuando grande? Doctora. ¿Doctora? ¿En qué especialidad? En todo. ¿En todo? Medicina general. Medicina general, claro. ¿Y la sangre? ¿No pasa nada con la sangre? No. ¿Una herida así? Doctora. ¿O desde el campo andaba con una...? Ya, ya. Una cuestión de esa. Una cuestión fea. ¿Ah? ¿Y la operó? La operó, la mordió y se le murió la pobre, pero andaba y se la colgaba por todos lados. Muy bien hecho, eso no hace nada. O sea, más bien veterinaria. Veterinaria, entonces. Le gustan mucho los animales. Sí. Oye, Raquelita, ¿qué te parece a ti que tu mamá sea tan famosa que la reconozcan en la calle, le pidan autógrafos, ahora es alcaldesa? Todavía no, pero casi. Va a ser alcalde. Va a ser. De haber saltado el boni, así en la cama. De haber dado la talla al corazón. ¿Ah? Súper bien, porque... Ella se divierte, me gusta verla en la televisión. Me gusta. ¿Sí es choro ir en el...? Sí. En un mole, que todos la saluden. Sí. La personalidad que tiene, tan templada y que... la voz que tiene. La voz. Oye, y la Maite, cuando ve a la mamá en la tele, llega a la casa y la critica, después le das tu opinión. Mami, me gustó esto, no me gustó. Que depende que sean
depende de qué escena sea. Ah, hay escenas que no te gustan. Sí. ¿Ya? ¿Cuáles, por ejemplo? Me pongo un poquitito celosa con algunas. ¿Con cuáles, por ejemplo? ¿Con qué, por ejemplo? Cuando la tratan de usted. Cuando le quieren no dar un beso. Específicamente. Cuando le dan un beso. Esto. Claro, sufre. Eso no le gusta sí nada. Esto. Pero tú llegas y se lo dices en la casa o no, no, no se lo comentas. Ella sola se da cuenta, creo. La agradezco mucho. ¿Lo tenemos asumido? ¿Sí? ¿Casi o no? Casi. Si tú, si tú quieres ser actriz el día de mañana, Maite, vas a tener. Con el contrato sin besos. Claro. Claro. Partiendo por el contrato sin besos. Y tú, Raquelita, ¿cómo encuentras a tu mamá cuando salen las portadas de las revistas, cuando sale la tele? Me gusta, aunque a veces. ¿Aunque a veces? Dígalo, pues, mi amor. A veces es un poquito loca. ¿Por qué? ¿Loca? ¿Las revistas son locas? No te me vayas ni un segundo. Ven, dame la mano para conversar más de cerca. No, pero si está bien, loca, no le... loca, ¿por qué? Porque empieza a decir chistes. Ah. Pero en la revista no hay chistes. Ah, por ese tipo de cosas. Ah, sí. Ah, entonces está re bueno ser loca. Es divertida.